entramos de mañana, salimos a las 11 a almorzar, y entramos a las 12 y salimos a las 2, 3 de la tarde. Ah, bueno, pues empecemos. 7, 8, 9, 10, 11, 8 horas. Pone esta madera aquí para trancar, para que no se baje el relleno, para poder uno trabajar aquí. Les vamos a dar por el otro lado, porque aquí está muy flojo, también que se caiga y se tape. Gold mining is always risky business. Here, it's no different. Pasen por acá. Esta es la veta. Esta. Esto sacamos. Todo este pegado y aquí así. Y bien, está por acá. Ven. Todo esto aquí así. Ahí se pone madera para aguantar la peña, para que no la reviente y no caiga todo de una sola. ¿Se ve ese huequito ahí? Pues es bien estrecho ese huequito, pues ese huequito hay que pasarse. Ahí hay que bajar cuarzo. De lo mismo, y aquí se lo baja por arriba así. Con explosivo se hace. Unas 2 horas y media, 2 horas. Estamos trabajando, pero nos sentamos a descansar porque nos agitamos mucho. Hasta que nos pase y ahí seguimos trabajando. Calm down, because it's scary work. Miners sometimes get crushed in here or suffocate. But the risks go beyond these tunnels. This dark maze has arrived directly under a nearby town of nearly 10,000 people, Suruma, a place so quaint and well-preserved, the UN wanted to hang a medal on it. With each blast of homemade TNT, with each blow of the miners' picks, the ground holding the town up sags. Sinkholes open, imperceptibly at first, then disaster. This apartment block collapsed in January, but the problem started years ago. Mi nombre es Mariuxi Natalia Cango Cordero. Nos encontramos en la bella ciudad de Saruma, donde se encuentra lo que fue la Escuela La Inmaculada. Yo soy sarumeña, soy docente. Esa es mi profesión, ser docente. Lo que me gusta de Saruma es su tranquilidad, su gente. Somos todos muy amables, ayudamos a las personas que necesitan y muy generosos también. Nos caracterizamos por ser unidos más que todo. Ya sabíamos las horas de las explosiones, que eran 7 de la mañana, 11 y media de la mañana y 5 de la tarde, que se escuchaba claro. Hasta los niños a veces se acostumbraron al ruido. Aquí eran aulas, en ahorita es donde nosotros estamos, al frente igual las aulas, teníamos un lindo salón de actos donde se hizo el socavón. Tenía un año de haber reconstruido unas aulas, sala de computación, la aula de séptimo año. The sinkhole first appeared under the school in 2016. It was followed by a bang. Not a dynamite bang, but a sharp crack of something structural breaking. Se había oído como una explosión y que habían zafado una puerta pequeña de una bodega. El rato que fui a ver, a revisar, la sorpresa para mí, que era un hueco en el piso. Hubo que llamar a las autoridades y así hizo la novedad de que había un hueco, un socavón debajo de esa aula, donde ahí en ese momento estaban 26 niños recibiendo clases. En total teníamos 255 alumnos. Los padres de familia se acercaron como locos, con el miedo, el temor, ya no querían traerlos a los niños. Those parents' fears were founded. Soon after that first sinkhole formed, the earth began swallowing the entire school. La parte de allá empezó a hundirse, las aulas de allá empezaron a hundirse, y un día ya se oía lo que los vidrios reventaban, de lo que se iba fisurando. Entonces dieron ya la orden del gobierno que ya la escuela no iba más.
the town had no choice but to tear the building down, cover the hole with tarps. Houses all over Saruma are likely to suffer the same fate as the mining continues. The signs are already there. Esto sí está. Esta la iba a tumbar. Eso sí está el daño ahí que no le arreglé nada, nada, nada. Todita esta cerámica se dañó, la volví a poner de nuevo. Las paredes. Poquito a poquito se va cayendo, cayendo debajo. This house belongs to Victoriano and Marlene Ochoa, a retired couple. Aquí se desfondó por el tema de los desplazamientos que hay del derrumbe. Así eran las paredes de mi casa, sí. The Ochoas put their hard-earned life savings into a home now cracking to pieces, on a street beginning to buckle. Mire, esta calle era planita y está ya hundiéndose, ¿sí ve? Mucho miedo, la casa se iba partiendo cada día más y más hasta que se iban cayendo las paredes. De mucho miedo, mucho temor, de no dormir. Me enfermé, me dio estrés, estuve con el psiquiatra. Las autoridades aquí en el país han procedido a sacar las leyes, pero la corrupción ha hecho de que nadie las cumpla. Y aquí todo pasa, pero de todo lo malo que se puede dar en los pueblos mineros desordenados. Eso es lo que sabe. Las explosiones, sí, pueden ser en cualquier sector de la ciudad, de la periferia, porque todos están afectados en los niveles que yo le dije de vulnerabilidad. No hay salvación aquí, no hay salvación. And yet, there is so much to be saved. Aquí nos encontramos en el centro de la ciudad de Saruma, donde ustedes pueden observar que se encuentra la mayor parte de casas patrimoniales que en realidad son una verdadera reliquia y que demuestran su historia. Por eso justamente Saruma está en la lista indicativa ante la UNESCO para ser calificada como patrimonio cultural. Además de eso, Saruma es un pueblo mágico, también es una ciudad de interés turístico. Estamos en una de las ciudades más importantes del Ecuador. Justamente como consecuencia de esta minería ilegal que se ha venido desarrollando bajo el casco urbano en la zona de exclusión minera, ha sido una de las razones por la cual esta denominación se ha quedado suspendida. Y eso nos perjudica a nosotros como ciudadanos aquí en Saruma, que no ha sido posible obtener este mérito. But in the faraway capital, Quito, Ecuador's government has prized the country's mineral riches over its historical treasures. La minería va a ser el pilar de la economía en el país en los próximos 10 años. Estamos como rubro número 4 entre los productos que se exportan en el país. Esperamos que en el año 25 seamos el número 3, número 2, por debajo del petróleo. La minería, empleos directos, según el Banco Central, fueron de 50.000 empleos directos y considerando los indirectos son 150.000. Esos empleos, el 95% corresponde a la pequeña minería. Entonces es un sector muy importante para el país. The small wildcat mines. Mining Vice Minister Vera says they're the backbone of the nation's economy. Problem is, no one's figured out how to control them. Imagínese esto como un queso gruyere. Está la tierra y los conductos de este queso son las galerías por donde trabajan las personas de forma ilegal porque no está permitido eso ahí. La idea es justamente hacer una inspección, evaluación de la geometría y por dónde están pasando todas estas galerías porque están por debajo de la tierra, entonces no se tiene un mapeo completo.
pero para eso hay que tener una seguridad física, porque ahí se ha detectado también incursiones con armamento en estas personas. Armed miners. Neighborhoods off limits even to the police. Saruma has its share of them. Este día aquí es peligroso. Día en la noche es peligroso por aquí. ¿Y de día? Estos de aquí son peligrosos. Sí, son desconocidos, ¿no? Sí, yo los conozco bien. ¿Ah, sí? Son de la banda de los gatos. Former miner Freddy González knows how to navigate the dangers. Esto quedó cerrado en el gobierno del anterior, cuando ya hubo el segundo hundimiento. Pero vuelta veo que están trabajando en gran escala. González put away his miner's pick several years ago when the sinkholes first appeared. Since then, he's become an advocate for closing the mines altogether. Y no sé de qué mismo depende, aún sabiendo que la ciudad está en grave peligro. To protect themselves, the miners turn to this altar of the Virgin Mary. Bueno, según no sea para que los proteja adentro. Mire, eso de ahí está sostenido, pero veo que le han hecho aquí un muro. Agrietado. Y eso se ve dentro también, pero con gran peligro. Adentro es más todavía porque son por las explosiones que afloja la tierra. An earlier government installed cameras here. The mining mafia disabled them. Se ve que no vale, no sirve. ¿Pero te puede pasar algo por hablar con nosotros? Sí, puede ser, claro, sí. Cualquier cosa por los grupos que están, las bandas dentro de la minería. ¿Hay bandas ahora, no? Sí. ¿Qué tipo de bandas? Bandas, ¿cómo le digo? Que están dentro, dominando donde está la riqueza de José Saruma. Está pronosticado que puede haber ya un colapso grande. No se sabe cuándo. Para mí que sí estamos pensando que puede ser un gran invierno, un fuerte invierno. Todo esto podrá colapsar ya. Claro, está pronosticado, mío, por los mismos geólogos, que puede haber un hundimiento grande. De hecho, muchas de las veces no entiende la gente lo que está haciendo minería, lo que puede pasar con el tiempo. Pues es un daño inmenso que nunca podemos saber qué hora puede ser. A veces dijo uno irse, pero no vale irse, sino seguirla defendiendo a la ciudad. Que podamos conseguir algo con este gobierno, ¿no? Ya que en los demás gobiernos anteriores, los periodos no hizo nada. Más bien les dio pauta para que sigan haciendo daño a la ciudad. Lo que yo anhelo es controlar la minería ilegal, la contaminación, porque la contaminación de los ríos está grande también. Prácticamente aquí, en mi niñez, era un centro de atracción, en definitivo, turístico, de descanso, regocijo. Se pescaba con las redes y tanta cosa, y ahora prácticamente ya no hay cómo, porque desde arriba, desde la cordillera, desde por acá de Saruma y todo eso, prácticamente cae la contaminación. Ya no hay peces. Life in this stream has been killed off by the heavy metals from the mines. It's a knock-on effect that goes beyond Ecuador's borders. This feeds into the larger Puyango-Tumbes River, which flows into neighboring Peru, carrying the contaminants with it. Peru is suing Ecuador for damages. The search for gold is nothing new in Saruma. The Spanish founded this place nearly 500 years ago, and they were after the exact same thing. But by all accounts, Saruma has reached its limits. So have its residents. Sí nos dolía eso, sí, de haber perdido, sentirnos impotente y ahora estar sin un hogar. Este daño no lo hicimos nosotros, lo hicieron. No hubieron responsables, donde sabía la mayoría de gente que quiénes eran los responsables. Ahorita es viendo, recordando, se me hace como ir lo que jugaban los chicos. Se bajaban, aquí verlos jugar fútbol. Sí, fue muy triste. Y sigue siendo porque ya no volverá a ser lo mismo.
Nosotros hemos venido ya trabajando desde hace unos meses y ya estamos a punto de comenzar un plan estratégico en el sector, que no le puedo pues indicar cuándo ni cómo es el plan porque es confidencial, pero vamos a trabajar para poder evaluar cuáles son las consecuencias de las galerías estas ilegales que se están trabajando por debajo de la ciudad. Residents of Saruma might say, you don't need a strategic plan to know the consequences. Just come visit. Se fue la segunda.